El problema que yo veo es cuando usamos la inteligencia artificial y dejamos de pensar. Ese es un problema. Pero cuando usas la inteligencia artificial y tú mismo intentas ser creativo para usarla de la mejor manera, es decir, combinas tu cabeza con la inteligencia artificial, ¡puf! Se pueden crear cosas muy, muy increíbles. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro podcast de Spanish Hacks. En el día de hoy vamos a hablar de las 5 formas en las que tú puedes utilizar la inteligencia artificial para mejorar tu español. Y mejorar tu español entendiéndolo, hablándolo y leyéndolo para mejorar tu vocabulario. No solamente cuando lo estás leyendo, sino cuando lo estás comunicando. Y quiero empezar con esto. Sé que muchos de ustedes tienen miedo o tienen un poco de dudas de, ¿debería usar la inteligencia artificial? ¿No debería usar la inteligencia artificial? Quiero tocar este tema primero. ¿Por qué deberías usar la inteligencia artificial? La inteligencia artificial es una herramienta, como su nombre lo dice, es una herramienta. Es decir, la puedes usar bien y la puedes usar mal. El internet es otra herramienta que puedes usar bien o puedes usar mal. Creo que la inteligencia artificial, si bien es algo que todavía como seres humanos estamos aprendiendo a utilizar, nos estamos acostumbrando, nos estamos familiarizando, es algo muy poderoso. El problema que yo veo es cuando usamos la inteligencia artificial y dejamos de pensar. Ese es un problema. Pero cuando usas la inteligencia artificial y tú mismo intentas ser creativo para usarla de la mejor manera, es decir, combinas tu cabeza con la inteligencia artificial, ¡puf! Se pueden crear cosas muy, muy increíbles. Así que yo diría que depende de cómo la uses y depende de si estás aprendiendo a usarla. Hoy es el momento de aprender a usar inteligencia artificial. En este momento voy a tener una conversación con ChatGPT para ayudarme a mejorar mi español. Obviamente yo soy nativo, pero te quiero mostrar cómo tú lo puedes usar y qué prompts, qué comandos le tienes que decir a ChatGPT que use contigo para ayudarte a mejorar tu conversación. Escucha esto. ChatGPT, vamos a practicar mi español. Por favor, ayúdame, corrígeme si lo necesito y también enséñame nuevas palabras que salgan de nuestra conversación. Lo que quiero es que tengamos una conversación informal. Tú puedes elegir el tema. Hablemos de tus planes para el verano. ¿Tienes algún plan interesante para estas vacaciones? Bueno, estas vacaciones, la verdad es que en 2 o 3 semanas voy con mi novia. Todavía no sabemos a dónde, pero queremos salir de la ciudad, queremos relajarnos. Y bueno, estoy construyendo una nueva comunidad para alumnos que están aprendiendo español para ayudarlos, entonces eso toma mucho tiempo, mucho trabajo. Creo que esos son mis 2 planes para el verano. ¡Qué bien! Suena como un verano muy ocupado, pero emocionante. ¿Cómo planeas ayudar a los alumnos en tu nueva comunidad? Teniendo sesiones en vivo con ellos, enseñándole vocabulario y a cómo comunicarse con los nativos, utilizando el Comprehensible Input. Y también van a tener la oportunidad de chatear entre ellos, de chatear conmigo sobre sus preguntas o simplemente conectarse entre ellos a practicar español, etc. ¡Qué gran idea! Eso de usar el Comprehensible Input es muy efectivo. Te corrijo algunas cositas. Sería enseñándoles en lugar de enseñándole y chatear entre ellos y conmigo. En vez de chatear entre ellos, de chatear conmigo. Entonces, ¿ya tienes un grupo de alumnos interesados en unirse a esta comunidad? Todavía no, tengo una audiencia grande y muy buena. Por ahora estamos en la fase del diseño y de la construcción de la comunidad. ¿Cómo piensas atraer a tu audiencia a esta nueva comunidad? Eso es un secreto. Como ves, si usas este prompt y esta forma de comunicarte con ChatGPT, vas a lograr que ChatGPT te corrija y te muestre la mejor forma de decir algo que dije en español. Así que de verdad, esto a mí me ayuda muchísimo, obviamente no con el español, ChatGPT me corrigió las cosas que yo estaba diciendo y como ves, los nativos cometemos errores, pero bueno, lo que quiero decir es que ChatGPT me corrige cuando yo estoy usando el idioma polaco o el idioma inglés, así lo uso para practicar los idiomas que aprendo y de verdad es una herramienta muy, muy buena. Dime en los comentarios si has usado esta forma de practicar tus habilidades de hablar en español
y si tienes alguna otra aplicación que recomiendas para esta habilidad. Vamos con la segunda forma de practicar tu español con la inteligencia artificial. Llegamos a la segunda forma en la que puedes usar la inteligencia artificial para mejorar tu español. Y esta es transcribir videos de YouTube a través de ChatGPT para que puedas tener la transcripción completa de lo que dice el video y además tener la versión en inglés y en español. Te voy a mostrar cómo lo puedes hacer. Es verdad que para esto necesitas tener la versión de pago, la versión premium. Pero bueno, como te dije hace tiempo, cuesta solo $20, entonces vale la pena. Aquí tengo uno de mis videos más antiguos en donde estoy haciendo un blog. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es vivir en el extranjero? Quédate porque hoy te voy a contar. Vamos a transcribir este video, así que voy a copiar el link. Transcribe this YouTube video and also give me the English version to compare both languages. Y bueno, ahí le damos. Va a tomar un poco de tiempo y listo. Ahí está la transcripción del video de YouTube. Esto es increíble porque básicamente tienes el guión del video y además lo puedes ver usando este guión. Entonces puedes ver el video y del otro lado de la pantalla de tu computadora tienes la transcripción. Eso es una gran forma de ver un video en YouTube y poder entenderlo y aprender nuevo vocabulario. Sobre todo porque muchos de los videos en YouTube, si bien tienen subtítulos automáticos, es verdad que cuando tienes la transcripción completa y puedes traducir eso fielmente al inglés o a tu lengua madre, es muchísimo más preciso y obviamente el aprendizaje que tienes es mucho más efectivo. Translate the transcript to English. Y como ven, aquí tenemos la versión en inglés. Así que puedes poner esto en un documento de Word o de Docs en Google y vas a tener la versión en español, en inglés, puedes ver el video al mismo tiempo. Si el video no tiene subtítulos, esta es una gran forma de ver un video. Así que, bueno, te recomiendo mucho esta forma que te puede ayudar a aprender nuevo vocabulario de manera muy, muy simple. La tercera forma, y creo que esta es mi favorita para mejorar la forma en la que entiendes un idioma, es usar el plugin en Chrome o en cualquiera de tus navegadores. Se llama Immersive Translate. En Immersive Translate, lo que puedes hacer es, bueno, traducir básicamente todo el internet. Pero la herramienta especial que te quiero mostrar en este video es esta. Mira, este video no tiene subtítulos. En Polonia y cómo me he adaptado a la cultura y al idioma. Y normalmente en YouTube tú le puedes poner los subtítulos automáticos que tienen los videos. Entonces, por ejemplo, le puedes poner subtítulos en español, ¿sí? Pero algo que no puedes hacer es, si no tienes subtítulos, no puedes ver lo que dice. Y número dos, no puedes poner subtítulos simultáneos. No puedes poner subtítulos en español y en inglés al mismo tiempo, ¿sí? Pero con este plugin de Immersive Translate vas a ver esto. Aquí la voy a activar. Dice, activa automáticamente los subtítulos bilingües. Ya está. Está activado. Ahora activo los subtítulos en YouTube. Y mira. Bienvenidos a otro video de Spanish Hacks. Y hoy es un video muy especial porque les voy a hablar sobre mi vida aquí en Polonia, cómo me he adaptado al idioma, a la cultura y a la forma de vivir simplemente, que ya es bastante. Está increíble, esta forma de aprender un idioma es increíble. Puedes usarlo con todos los videos que existen en YouTube y además en otras plataformas. Creo que puedes usarlo en Prime, en HBO y en otras plataformas de streaming. Así que, el problema que tenías de entender algo en español, si te gusta, por ejemplo, ver a Luisito Comunica o a cualquier youtuber en español y hablan muy rápido, ¿no los entiendes? Con Immersive Translate puedes ya finalmente deshacerte de este problema y ahora entender cualquier video y además así mejorar tu habilidad de entender a los nativos. Esto de verdad creo que ha cambiado
mi forma de aprender idiomas. Y bueno, si tú quieres tener Immersive Translate, el plugin, solamente tienes que ir a su página y descargarlo. Yo te voy a dejar el link para que lo descargues aquí en la descripción de este video. Y obviamente, bueno, si usas mi link, pues es un link de afiliados, me vas a ayudar muchísimo porque puedo ganar una comisión. Pero si no quieres ayudarme, bueno, no te preocupes, simplemente busca Immersive Translate en Google y vas a tener acceso a estas cosas. Y esa no es la única forma de usarlo, te digo, tiene muchas funcionalidades, básicamente puedes traducir todo al internet. Te voy a mostrar la cuarta forma de mejorar tu español y también es con Immersive Translate. Aquí tenemos una noticia en español. Y sé que a muchos de ustedes les gusta leer noticias en español para adquirir nuevo vocabulario. Aquí tienes la parte en español y aquí tienes la versión en inglés. O sea, básicamente lees la parte en español y después si no la entiendes tienes abajito la parte en inglés al mismo tiempo, simultáneamente, para que así puedas aumentar tu vocabulario. ¿Has visto esos libros en inglés y en español que primero lees la parte en español y luego la parte en inglés para que la entiendas? Pues básicamente así puedes hacerlo con cualquier cosa que leas en internet. Así que creo que esta herramienta que tiene la aplicación y el plugin es buenísima. Mira, es que de verdad es súper práctico. Y lo más importante, lo más interesante es que lo puedes usar con cualquier idioma que existe. Eso es lo más increíble, y traducirlo a cualquier idioma que quieras. Así que de verdad creo que la inteligencia artificial está rebasando todas las expectativas que teníamos. Y si esto es ahorita, imagínate qué va a pasar en, no sé, 5 años, 10 años. De verdad, aprender un idioma va a ser muy, muy, muy sencillo y va a estar al alcance de todos. Y la quinta forma de usar la inteligencia artificial para mejorar tu español se llama StudyFetch. StudyFetch tiene diferentes herramientas, pero la que te quiero mostrar ahora es para mí la que de verdad es más importante. Bueno, imagínate que estás escuchando una conferencia en español, en vivo. Está ahí el profesor o el ponente, la persona que está hablando, y empieza a hablar en español y no entiendes nada. Pero llevas tu computadora y tienes StudyFetch. Lo que va a pasar es esto: está transcribiendo todo lo que yo estoy diciendo en tiempo real. Y como te digo en este podcast, la inteligencia artificial es una de las cosas más increíbles que ha creado el hombre y que de verdad está cambiando el juego de lo que está pasando. Y mira, no solamente está transcribiendo lo que yo estoy diciendo, sino que después en la parte de las notas va a hacer un resumen o va a tomar las notas más importantes de lo que la persona está diciendo. Y te lo va a resumir punto por punto para que tú puedas entenderlo muy rápido. Mira, entonces ahí dice. Y además te lo está poniendo en inglés o en el idioma que tú quieras para que lo entiendas rápido. Pero del lado izquierdo tienes palabra por palabra. Cada una de las cosas que se está diciendo la vas a tener ahí. De verdad, estas herramientas de inteligencia artificial están cambiando el modo en el que aprendemos idiomas, el modo en el que trabajamos, el modo en el que simplemente vivimos. Así que para mí es una cosa impresionante cada vez que descubro una nueva herramienta. Espero que te haya gustado muchísimo este video, que hayas aprendido a usar la inteligencia artificial de las distintas formas en las que se puede usar para poder mejorar el español o el idioma que estés aprendiendo. Si tienes alguna otra herramienta que tú usas y que tú recomendarías, por favor déjala aquí en los comentarios para que todos podamos saber cuál herramienta es y qué hace. Y así juntos nos vamos a nutrir de nuevas herramientas que nos van a ayudar a seguir mejorando nuestras habilidades de comunicarnos en el idioma que estamos aprendiendo. Si te gustó este video, por favor dale un like. Sé que a ti solamente te toma un segundo de tu tiempo darle like, pero para mí significa un montón porque eso ayuda a que el algoritmo de YouTube identifique que este es un buen video, que le está gustando a la gente y que le está ayudando, y lo empuje para que le llegue a más y más personas. Y así esta comunidad siga creciendo. Además de que si de verdad te gusta este contenido, pues un like me ayuda a saber, esto le gusta a la gente. Así que si no estás suscrito, por favor suscríbete, dale a la campanita y nos vemos en el siguiente video. Y no te olvides de seguir viendo... adiós.